Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. En el vídeo de hoy nos sumergiremos en la vida cotidiana de las amas de casa, desafíos, habilidades y consejos para un hogar armonioso. Así que como siempre corazones, un buen desayuno. Aquí os dejo la receta de estas tortitas de avena. Yo las había visto mucho por internet, pero nunca las había hecho y la verdad es que me han gustado mucho. Y esta semana pues voy a retomar, como os enseñé la semana pasada, esta habitación de invitados, oficina de invierno, y como veis pues monté estos muebles que son de YitaHome. La verdad que esta compañía YitaHome hace unos muebles que se integran perfectamente dando belleza, función, economía y durabilidad, porque la verdad es que la calidad es bastante buena. De hecho, mirad si es buena la calidad, que los voy a pintar. Sí, me llamaréis lo que queráis, pero yo, bueno, pues he creído conveniente que para esta habitación, como tengo todos los muebles blancos, lo que mejor le iba a ir es el blanco, dejando, respetando por supuesto la rejilla natural que tiene el ratán natural, que eso la verdad es que pues crea un ambiente más fresco. Como también tengo algunos otros detalles como la papelera o el revistero también de fibras naturales, pues eso va a coordinar. También la silla que tengo del escritorio también es de madera y ratán. La verdad es que bueno, he quedado súper contenta y al final puse los tiradores dorados. Me estoy pensando si pintar las patas doradas, pero de momento así lo he dejado porque ya no me daba la vida, corazones. También os voy a dejar el enlace del código de descuento de estos muebles porque esta semana todavía están de promoción. Así que os voy a dejar en la cajita de descripción todos los códigos y los enlaces de este mueble tan fantástico. Como ya sabéis, el lugar donde yo vivo es un lugar muy frío, que lo mismo estamos a menos 23 que a 0 grados. Y 0 grados, como dice mi marido, ni frío ni calor. Pero bueno, a donde quiero llegar, nada, ahora como hace frío, pues lo que apetecen son sopitas. Y yo voy a hacer una sopa que es muy típica aquí en Estados Unidos, que a nosotros nos encanta, y es la sopa de col. La sopa de col es un plato reconfortante y nutritivo. Se prepara generalmente con col rizada o repollo. Yo en mi caso le he puesto col repollo y combinada pues eso, como habéis visto, con las zanahorias, cebollas, apio y ajo. También le puedes poner caldo de pollo o caldo vegetal para darle un poco más de sabor. Yo, como ya sabéis, estoy con la premenopausia y bueno, pues estoy con mis sofocos. La verdad es que no se me han ido. No os lo he comentado antes, pues bueno, pues porque no ha venido tampoco mucho al caso. Pero bueno, yo la verdad que estoy tratando de hacer pues eso, una dieta que me ayude a controlar lo que es la premenopausia. Entonces, bueno, pues esta sopa, la col aporta muchísima fibra y nutrientes nutrientes, mientras que la variedad de los demás vegetales que ponemos pues crea una mezcla de sabores, pero en realidad el ingrediente principal de esta sopa es la col. También puedes sazonarla, yo le he puesto orégano y le he puesto albahaca, le puedes poner tomillo, laurel, lo que a ti más te guste, y ya ajustar la consistencia según tus preferencias, o sea, si la quieres más caldosita o más espesa, depende. La col, la verdad es que además de ser saludable, la sopa de col es súper versátil y se puede adaptar a diferentes gustos. Es una opción excelentísima para estos días fríos, cuando uno busca una comida reconfortante y además equilibrada. Os voy a dejar la receta en la cajita de descripción. Y bueno, pues volviendo al tema que nos ocupa el vídeo de hoy, la verdad es que explorar y adoptar la vida como, voy a decir, amos de casa, para no tener que estar diciendo ama y amo de casa, voy a decir amos de casa. Pues eso, para explorar y adoptar la vida como amos de casa puede llevar una mayor satisfacción y bienestar al sumergirnos en las responsabilidades diarias, porque también descubrimos la gratificación de contribuir al funcionamiento armonioso del hogar. Ya sabéis que uno de los trabajos, vamos, sí o sí, es la capacidad de organizar, la planificación y mantener la paz en la familia. Esto la verdad que puede generar una sensación profunda de logro y felicidad. Y la clave radica en encontrar el equilibrio adecuado. Así que vamos a ir hablándolo a lo largo del vídeo todo esto. Ahora vamos a comer, que esto ya está listo. Y bueno, pues como ya sabéis, definitivamente recoger la cocina después de comer para mí no solo contribuye a mantener un ambiente ordenado, sino que también a mí me proporciona lo que siempre os digo, esa sensación de logro y de bienestar. Esta pequeña rutina, la verdad es que es muy significativa porque se va creando un entorno hogareño, creando espacio y un espacio más acogedor y organizado. Como os digo, el dedicar tiempo a mantener la cocina limpia, pues la verdad es que puedes verlo de otra manera, como que estás facilitando las tareas futuras y a disfrutar de un ambiente más relajado, porque al tenerlo todo limpio, no tener nada por el medio, pues ya lo que vayas a hacer a continuación, pues ya estás mucho más tranquilo. Yo, como siempre os digo, para mí la gratificación que se obtiene al ver un espacio ordenado y limpio, eso, vamos, en mí puede contribuir a una sensación general de satisfacción y comodidad en mi hogar, porque yo pienso que las pequeñas acciones como estas hacen una gran diferencia en la calidad de vida cotidiana. Y una vez ya seca la pintura, esta pintura que yo le he puesto es una pintura que es de Magnolia, de los Fixer Upper, que la verdad es que, vamos, he pintado ya varios muebles con esta pintura y es súper, súper recomendable. Pero bueno, como os decía, pues nada, le he puesto los tiradores a los muebles porque ya estaba seco y ahora pues voy a quitar la funda nórdica que tenía en este edredón, porque bueno, pues la habitación le voy a dar otro aire, otros colores, entonces voy a dejar solamente lo que es el edredón para que la cama parezca como más, más mullidita, pero en realidad yo aquí no tengo sábanas ni nada puestas, a no ser que tengamos visitas. Entonces lo que voy a poner es que voy a poner esta colcha blanca de fondo y le voy a poner unos cojines y unas mantitas en tonos azules. Y bueno, pues como ya sabéis que a mí me encanta plancharlo todo, porque yo pienso que, por ejemplo, en este caso los cojines, pues tenerlos planchados pueden marcar la diferencia en la presentación y el aspecto general de un espacio, de una habitación. El planchado proporciona un acabado como más pulido, no sé, como más ordenado a los cojines, mejorando así la estética visual de cada habitación, ya sea habitación, sea salón, en fin, que crea otro tipo de presentación. También la apariencia, porque el planchado también puede ayudar a mantener la forma original de los cojines y eliminar arrugas no deseadas. La verdad que esto contribuye mucho a crear un ambiente más organizado y cuidado, transmitiendo una sensación de atención al detalle en la decoración del hogar. Ya sabéis que, bueno, pues aunque no es esencial, planchar los cojines pues puede tener un toque extra que eleva la presentación de tu casa, de tu salón, de tu habitación, y crea una sensación de cuidado y sofisticación. Y bueno, pues como podéis ver, la decoración que he elegido para esta habitación es clásica, en blanco y en azul, porque son pues dos colores que son atemporales y también son elegantes. Entonces el blanco para mí aporta muchísima luminosidad y hace el espacio mucho más amplio, mientras que el azul pues le agrega un toque de serenidad y de frescura. Así que bueno, pues como veis, yo lo he pintado todo en blanco, he puesto la moldura que ya lo visteis en el vídeo anterior, a falta de poner el papel, que ya lo he recibido y hoy lo vamos a poner. Esta radio, la verdad es que tiene más de 100 años, la compré en Cuba hace muchísimos, muchísimos años, y la verdad es que me ha sorprendido porque funciona. Y como veis, pues sí, no me pude esperar, la verdad. Ya sabéis que soy una ansia viva y bueno, pues me iba a poner el papel y no he podido esperar a que llegase mi marido. Así que nada, manos a la obra, porque bueno, yo también pienso que montar lámparas es una habilidad versátil que también puede formar parte de las tareas diarias de una ama de casa. O sea, ¿por qué una mujer no puede montar una lámpara si es lo más fácil del mundo? Y si tú quitas el automático de la luz, que no tienes corriente en ningún enchufe ni nada de la casa, no hay ningún peligro. Y la verdad es que, bueno, pues montar una lámpara no tiene ninguna ciencia, es más pensarlo, como siempre digo, que luego hacerlo. Así que yo os animo a que si tenéis algo por poner, pues que si no queréis esperar, que os pongáis manos a la obra, porque la verdad es que esto también añade un toque, pues eso, de la sensación de logro, ¿no? Y nada, como veis, ya llegó el papel. La verdad es que ha sido un poco odisea este papel, porque encargué 6 rollos y tampoco tuve suficiente, tuve que encargar 3 rollos más, así que esta habitación se ha llevado 9 rollos de papel. Pero bueno, como veis, es un diseño clásico también. A mí el papel me encanta, porque además pienso que es una excelente manera de transformar y personalizar un espacio. Así que la verdad que no tengáis miedo si os gusta el papel, porque queda precioso y muy, muy elegante. Como veis, hoy ha salido un día precioso, hace un sol que dan ganas de sacar la tumbona, solo que el inconveniente es que estamos a -1 grado, pero la verdad es que ha salido un día precioso, la nieve ya se ha ido, como habéis podido ver en las imágenes, y hoy toca cambio de sábanas, aunque tengo todavía media habitación por terminar de empapelar, pero a mí me gusta hacer las tareas. Ya sabéis que tengo en mi guía semanal de sí o sí, esas 5 cositas no se pueden dejar de hacer, así que las voy a hacer rápidamente para enseguida ponerme a terminar de empapelar la habitación. Así que como habéis visto ya he hecho la cama, voy a poner en la lavadora y voy a recoger la cocina. También antes de ponerme de lleno en la habitación esta que me trae un poco por la calle de la amargura, voy a dejar cosas preparadas como la granola que yo hago, que tenéis un vídeo, os lo voy a dejar en la cajita de descripción porque ya es de hace bastante tiempo, pero la receta es la misma. A veces la varío, depende, si no tengo aceite de coco le pongo aceite de oliva, pero por lo general me gusta más el aceite de coco. Os voy a dejar el vídeo en la cajita de descripción y nada, también voy a preparar esto para... he dejado la habitación ventilándose, voy a subir a hacer la cama. Ya sabéis que hacer la cama es otra tarea pequeñita pero muy gratificante que puede impactar, como siempre os digo, positivamente en tu día. Este hábito no solo mejora la apariencia de tu habitación, sino que también crea un ambiente ordenado y acogedor. Para mí hacer la cama por la mañana establece un tono positivo para el resto del día y me proporciona una sensación de logro ya temprano, o sea, que lo primero del día ya lo he conseguido y eso ya me pongo en función de otras cosas. Además, al regresar a una cama hecha por la noche, pues la verdad es que, como digo yo, se experimenta una sensación de comodidad y calma, que eso además contribuye a un mejor descanso. Estas pequeñas acciones cotidianas como recoger la cocina, hacer la cama, pueden tener un impacto notable en tu bienestar general y en la calidad de tu entorno doméstico. La granola no está todavía, pero a mitad de ciclo me gusta abrirla, moverla y volverla a poner. Y ahora, como la lavadora ya ha terminado, pues lo voy a pasar todo a la secadora. Y ahora sí que ya me subo para arriba a ver si por fin termino la habitación. Y ya llegaron los 3 rollos que pedí por última vez, así que ya voy a terminar de poner el trocito que me quedaba y os enseño, os dejo con unas imágenes del resultado, espero que os guste. Yo esta habitación, bueno, pues ya sabéis que, como os he comentado, en invierno suelo trabajar en esta habitación porque el sótano me parece un poco frío. Y como también es la habitación de invitados, pues he pensado que el azul y el blanco puede crear un ambiente fresco y acogedor. Ahora lo veréis. Y ya pues llega la hora de la cena y la verdad es que yo no estoy cenando ninguna noche con mi familia porque, como ya os he comentado antes, yo estoy con el tema de la premenopausia y estoy haciendo un poco el ayuno intermitente, con lo cual pues a partir de las 7 de la tarde yo ya no como nada y la verdad que os diré que me está funcionando bastante. Entonces lo que voy a hacer es que voy a preparar la cena para mi hija y para mi marido para cuando lleguen y nada, pues voy a hacer una tortilla de ajos tiernos con una carne, un solomillo de cerdo que lo he puesto primero a macerar con limón, cebolla y ajitos y luego eso pues lo freiré todo en la sartén y arroz blanco que también he hecho de acompañamiento. Y aunque esto es una cena bastante saludable, pero bueno, yo estoy con mi dieta que nos tenemos que poner ya en operación bikini corazones. Para algunas amas de casa que como yo estamos experimentando los síntomas de la premenopausia, menopausia, como la fatiga, las fluctuaciones hormonales y otros síntomas que pueden contribuir a la desmotivación en las tareas diarias del hogar. Yo pues la verdad que os hablo desde mi experiencia. Lo primero de todo, si te ocurre todo esto, no es mi caso, porque bueno, muchas veces me decís ¿de dónde sacas la energía? ¿Qué te tomas? Yo no me tomo nada, yo simplemente me tomo un complejo vitamínico que ya lo sabéis todos los días, pero yo es que soy así. Entonces, bueno, pues la persona que es activa para todo, no precisamente es necesario tomarse nada para poder activarse. Yo he sido así toda la vida, muy activa, no me siento bien si tengo algo por hacer y si me siento no lo disfruto, en fin. Que con esto lo que trato de deciros es que es súper importante reconocer estos cambios que os están ocurriendo y, bueno, pues si no podéis con ellos, buscar apoyo, ya sea a través de profesionales de la salud, como grupos de apoyo, o incluso ajustando tu rutina diaria para adaptarte a las nuevas necesidades y desafíos que surgen en esta etapa de nuestra vida. Ya sabéis que cada persona es única y la influencia de la menopausia en la motivación puede variar. O sea, un enfoque integral que incluya la atención a la salud física y a la emocional puede ser beneficioso para superar estos momentos de desmotivación. Así que de verdad que no os dejéis caer. Y si estáis pasando por esto, buscar ayuda, ya os digo, de profesionales de la salud. Y bueno, pues otra de las cosas que también en mi casa es sí o sí es recoger la cocina antes de irnos a la cama. Porque, bueno, pues no solo mejora la organización del hogar, sino que también tiene beneficios para nuestro bienestar. Al mantener la cocina limpia y ordenada, estamos creando un ambiente tranquilo y relajado, lo que eso puede influir también en tu calidad de sueño. Y hoy la verdad que tenía un poco más de trabajo porque cuando hago fritanga como hoy, pues salpica mucho y no me gusta esto dejarlo porque el aceite, si se enfría y luego enciendes otra vez el fuego y se vuelve a quemar, la verdad es que los quemadores se quedan fatal. Y yo os tengo que decir que con este método que yo limpio las parrillas de la cocina, es un método libre de químicos, porque lo único que estoy utilizando es una piedra pómez, que os dejaré el enlace si queréis en la cajita de descripción, y el lavaplatos, un estropajo de fibras naturales, y ya está, y se quedan pelaos y mondaos, como dice mi madre. Y ya pues una vez terminé con lo que es la cocina, ya lo que hago es tomarme una infusión después de recogerlo todo, porque pienso que es una manera súper excelente de incorporar un momento de relajación a mi rutina nocturna. Las infusiones como la manzanilla o la menta son conocidas por sus propiedades relajantes y que pueden aliviar el estrés o cualquier tensión acumulada durante el día. la conclusión a mi reflexión de hoy es integrar pequeños hábitos como recoger la cocina antes de acostarte, disfrutar de una infusión relajante, pues puede tener un impacto positivo en tu bienestar diario, y solamente estos rituales no solo contribuyen a mantener un hogar organizado y acogedor, sino que también actúan como momentos de autenticidad y cuidado personal, porque no nos tenemos que olvidar de cuidarnos nosotros también. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.